Puede que seáis más de Grant, o de Malcolm, o de Ellie Sattler, o de Sarah Harding. Yo, por ejemplo, reivindico mucho el personaje de Sarah Harding. Es un personaje súper útil que no se ha querido rescatar aún, y no entiendo por qué. Pero la estrella indiscutible de la mayoría de las películas, por no decir de todas las películas de la saga de Jurassic Park y Jurassic World, son los dinosaurios. Y entre ellos, el protagonista indiscutible, que para algo es el logotipo de casi todas sus películas, es el Tyrannosaurus Rex. Gracias a ver un Tyrannosaurus Rex tan fotorrealista, tan creíble, moviéndose como un animal vivo en todas las películas, desde Parque Jurásico en 1993, sentimos al Tyrannosaurus Rex como algo muy nuestro. Ya lo identificamos más como un animal vivo que como unos huesos polvorientos en un museo. Sin embargo, esta imagen que se ha popularizado tanto y que la hacemos tan nuestra, tiene una serie de licencias, incorrecciones, que incluso tienen sentido dentro del relato de ficción. Hoy vamos a conocer un poco más al verdadero, a los verdaderos Tyrannosaurus Rex, según el registro fósil y según la paleontología actual, y aprender de dónde vienen ciertas licencias que se han tomado tanto en las novelas como en las películas de la saga. ¿Listos? Empezamos. En cuanto a su clasificación, Tyrannosaurus Rex pertenece al grupo de los dinosaurios terópodos, que engloba a todos los dinosaurios carnívoros. Ojo, incluidas las aves. Y de hecho, comparado con otros grandes dinosaurios carnívoros como por ejemplo los giganotosaurios, los espinosaurios o los Carnotaurus, Tyrannosaurus Rex está mucho más emparentado con las aves que el resto. Vivió hace entre 68 y 66 millones de años en lo que hoy es Norteamérica, a finales del periodo Cretácico. De hecho, fue uno de los últimos dinosaurios no avianos que estuvieron vivos sobre la Tierra antes del pepinazo. Y en aquel momento convivió con otros dinosaurios también famosos como Triceratops, como Ankylosaurus, Pachycephalosaurus o Alamosaurus. Es un dinosaurio que da nombre a toda una familia, la de los tiranosáuridos, a la que también pertenecen algunos que quizás si sois aficionados a la paleontología y a los dinosaurios sí que os suenen, como Tarbosaurus, Gorgosaurus o Albertosaurus. Nuestro amigo Tyrannosaurus Rex, como otros tiranosáuridos, y en contraste con otros dinosaurios carnívoros, tenía brazos muy cortos, muy pequeños, con tan solo dos dedos. Ojo, que a pesar de este reducido tamaño, los huesos de sus brazos muestran que tenían inserciones musculares muy marcadas, por lo tanto tendrían unos brazos muy fuertes. Lo que más llama la atención del Tyrannosaurus, en contraposición con sus bracitos, son sus mandíbulas. Tiene unas mandíbulas gigantescas, son bastante cabezones, tienen un cráneo muy potente, con unas mandíbulas muy robustas y muy fuertes. De hecho, a diferencia de la mayoría de dinosaurios terópodos, de dinosaurios carnívoros, que suelen tener unos dientes muy afilados y con forma de cuchillo, muy aplanados, los dientes de Tyrannosaurus Rex eran muy robustos, muy macizos. Se le han hecho estudios de biomecánica y se ha visto que estas mandíbulas provistas de estos dientes tan gordos serían capaces de triturar hueso y carne de un bocado. Serían posiblemente las mandíbulas más fuertes que han existido. Capaces de ejercer una fuerza de mordida de un mínimo de 4 toneladas. Además, los huesos del cráneo y de las vértebras y costillas de su cuello muestran que también tenían unas inserciones musculares, unos puntos donde se anclaban sus musculaturas, tanto de la mordida como del cuello, muy potentes. Mayores que las del resto de dinosaurios carnívoros. De manera que habría sido capaz de arrancar grandes pedazos de sus presas con tan solo un bocado. De hecho, algunos de los coprolitos que se asocian a él, a este Tyrannosaurus Rex, se ve que contienen trozos de huesos, de manera que engulliría tal cual los trozos de sus presas. Esto es curioso porque sus patas muestran una adaptación a la carrera que se ve también en otros dinosaurios terópodos corredores. Aunque de nuevo se han hecho estudios de biomecánica y por lo visto los Tyrannosaurus Rex adultos, que podían llegar a pesar 9 toneladas, entre 7 y 9 toneladas, en realidad no habrían soportado el esfuerzo de correr a grandes velocidades y ya de mayores, ya de adultos con ese peso, no podrían superar los 18 km por hora. De manera que de adultos, más que correr, andarían rápido. Sin embargo, estas adaptaciones en la forma de los huesos de los pies, junto al hecho de que los juveniles, los individuos todavía jóvenes, los jovencitos, tenían una anatomía de las patas muy adaptada a la carrera, tenían unas patas muy largas, sugiere que sí que podían haber sido unos depredadores muy activos y muy corredores en su juventud. Es un dinosaurio muy bien conocido del que se conocen más de 30 ejemplares, unos más completos que otros. El primer ejemplar conocido fue descrito y publicado por el paleontólogo norteamericano Henry Fairfield Osborn en 1905. En este artículo en el que describe este primer ejemplar, le da nombre a la especie, Tyrannosaurus rex, que significa el rey de los lagartos tiranos. Curiosamente, en el mismo volumen de la misma revista, el propio Osborn también publica un segundo ejemplar de Tyrannosaurus creyendo que era otra especie a la que le da el nombre de Dinamosaurus imperiosus.
De hecho, de puro milagro nos hemos quedado como nombre a Tyrannosaurus rex para esta especie, ya que ambos nombres se publicaron a la vez. Y no fue hasta el año siguiente que el propio Osborn se dio cuenta de que eran lo mismo. Y bueno, más que por milagro, es básicamente por las normas del código de nomenclatura, gracias a lo cual Tyrannosaurus, por estar publicado unas páginas antes, gana. Y nos quedamos con el nombre de Tyrannosaurus rex desde entonces. Desde entonces, como ya os he dicho, se conocen más de 30 ejemplares, unos más completos que otros, algunos prácticamente completos, con su cráneo completo, con casi todos los huesos de su esqueleto. Y gracias a esto se ha podido estudiar desde un punto de vista mucho más biológico. Por ejemplo, tenemos una cierta idea de cuál podía ser la variabilidad dentro de la especie, porque dentro de las especies no todos los individuos son iguales. Por ejemplo, vosotros y yo ya no somos exactamente iguales. Esta especie, Tyrannosaurus rex, podía llegar a alcanzar los 13 metros de longitud y entre 7 y 9 toneladas de peso. Y como os he dicho, gracias a la abundancia de tantos fósiles suyos, podemos tener estudios de biología. De manera que es un dinosaurio, de los muchos que vamos a ver en esta sección, es un dinosaurio bastante bien conocido, muy bien conocido incluso. Gracias a su popularización y al aparecer en películas constantemente, sobre todo en las películas de Jurassic Park y su saga, muchas características que se han visto en este dinosaurio en las películas han pasado al conocimiento popular. Unas veces, estas características más bien representadas que otras veces. A veces incluso con ciertas licencias. Por ejemplo, en Jurassic Park hay varias menciones a que su visión se basa en el movimiento. Ya en la primera película, en plena excavación, Grant, al hablar de los raptores, hace referencia a que su visión no es como la del tiranosaurio, que se basa en el movimiento. Y después, cuando la propia Rexy escapa de su recinto, lo vuelve a decir. Pero ¿de dónde sale esta idea exactamente? Esta idea mostrada en Jurassic Park y de alguna manera heredada en sus secuelas nace de las propias novelas de Michael Crichton, donde en algunas conversaciones se habla de teorías que están vigentes en aquel momento y que se están debatiendo en la comunidad científica. En las novelas se habla de que un paleontólogo, John Roxton, estudió moldes internos de la cavidad craneal de Tyrannosaurus, el hueco que ocupaba el cerebro cuando el animal vivía. Roxton concluyó que tenía muchas semejanzas con los cerebros de algunos anfibios y de ahí sugirió que posiblemente su visión estuviera muy adaptada al movimiento. Y ahí se queda esa teoría como que la lanzan y se está debatiendo en aquel momento en la comunidad científica mientras ocurren las novelas. En ese mundo, en el mundo de las novelas, no en el nuestro. Esta teoría es trasladada a las películas y una y otra vez vemos referencias a esto. Y esa es la única razón por la que se habla constantemente de la visión del tiranosaurio en las películas, porque lo heredan de la novela de una teoría que allí se estaba debatiendo. No tenemos ninguna evidencia sólida real en el mundo real que nos haga pensar de esa manera. De hecho, en las novelas los protagonistas son capaces de contrastar esta teoría in situ en el campo, o mejor dicho, en las islas. Y de hecho concluyen que es falsa, porque tratando de aplicarla, más de un personaje quedándose quieto acaba siendo la merienda de Rexy o de los tiranosaurios de Isla Sorna. Pero esta contrastación de la teoría como tal, que ocurre en las novelas, no llega a plasmarse en las películas. Y allí, en el universo de las películas de Jurassic Park, parece que sigue vigente lo de que la visión del tiranosaurio se basa en el movimiento. Respecto a su aspecto, los tiranosaurus se muestran completamente escamosos en las películas. Y de hecho tenemos impresiones de piel fósil de Tyrannosaurus rex en los que se ve escamas. ¿Se ven escamas? Sí. Entonces, ¿dónde está el debate? Bien, todo este debate viene por su ascendencia. En los años 90 se empezaron a descubrir muchos dinosaurios que presentaban evidencias de plumas o de unas plumas muy primitivas parecidas a filamentos, casi más parecidas al pelo de los mamíferos que al plumaje que tienen las aves actuales. Y muy parecido al plumón que tienen los polluelos cuando salen de los huevos. La cantidad de plumas que tienen diferentes grupos de dinosaurios carnívoros está más o menos relacionado con el grado de parentesco que tienen con las aves, y de hecho los tiranosaurios, por este grado de parentesco con las aves, les toca tener este tipo de filamentos sencillos, esa especie de plumas muy primitivas. Incluso tenemos un par de ejemplares de tiranosáuridos, ojo, tiranosáuridos de la familia, no tiranosaurus, sino parientes suyos más primitivos, que sí que tienen estos filamentos, que sí que tienen estas plumas primitivas. De ahí que digamos que por herencia, lo que le toca por familia es estar emplumado. Pero estamos hablando de un animal muy grande, de un gran tamaño, con un alto metabolismo, posiblemente de sangre caliente, que igual la pluma le iba a molestar un poquito, del mismo modo que a los grandes mamíferos de la sabana les puede molestar tener un pelo largo. De manera que la mezcla de evidencia nos viene a decir que los tiranosáuridos como familia tendrían originalmente plumas, pero que es posible que los ejemplares más grandes de esta familia, como el propio Tyrannosaurus, Gorgosaurus, Tarbosaurus, Albertosaurus, perdieran al menos de adultos la gran abundancia de plumas y se quedarán pues con sus escamitas básicas.
Es por eso que veréis tanto reconstrucciones más escamosas, puramente escamosas, como las de las películas, o incluso reconstrucciones en las que los veréis más peluditos. Pero lo que nos dice la evidencia es que Tyrannosaurus rex, como adulto totalmente crecido, sería mayoritariamente escamoso. Pero a veces veréis que se les puede representar incluso con unos poquillos pelillos, unas cuantas plumillas estas sencillas, que heredarían de sus ancestros y que retendrían algunos, pues igual que por ejemplo los elefantes también retienen pelos, aunque a simple vista no se les vean. Sin embargo, las particularidades de Rexy, así como los otros tiranosaurios de la saga, incluso las particularidades o licencias tomadas por el resto de dinosaurios de la saga de Jurassic Park, pueden explicarse dentro de la ficción y así han sido explicadas dentro de la ficción cuando Henry Wu en Jurassic World hace referencia a que si su ADN fuera puro, tendrían un aspecto muy diferente. Desde el principio se han estado mezclando con ADN de otros animales y por lo tanto su ADN no es puro y su aspecto tampoco es el que deberían tener. Lo que no cabe duda es que tanto Rexy como los Tyrannosaurus Rex de Isla Sorna, los tiranosaurios de la saga, están entre sus protagonistas más emblemáticos. Todo el mundo los quiere y pese a haberse concebido en principio como pseudovillanos o antagonistas de los protagonistas humanos, han conseguido ganarse el corazoncito de todos nosotros. Así que nada, veremos qué nos deparan en Jurassic World Dominion. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Ni no 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 ni